Tiempos tomados esta tripulación, mientras ya vemos aquí, ya está cerca Pontejos a tomar la segunda maniobra. La primera maniobra son las siguientes tripulaciones, la de la FIA 456, la ciudad náutica de Castellanos 453, Colindia 506, Castreña 507. Aquí está Pontejos masculino por la calle número 1. Recordamos que tiene que hacer el mismo recorrido que el resto, 5.556 metros. No así la categoría femenino. Ahí está su proa ya preparado para pinchar. Ya para Pontejos. Pontejos que le han tomado un tiempo de 10.56. En el caso por la calle número 2 viene la tripulación femenina de Colindres. Ahí está. Atentos que llega Colindres. Ya para Colindres, comenzó la primera maniobra en la calle número 2, está ocupada por la ciudad de Castro Castellanos por 453, seguido de Laredo por la calle número 456, seguido de tercera posición Colindres, 506, Castreña 507. Parece que sigue manteniendo ese duelo la calle 1, calle 2, y así mismo la calle 3 y la calle 4. La ciudad de Castro Urdiales sigue manteniendo esa primera posición. En segundo lugar lo está ocupando la población de Laredo por la calle número 1. En tercer lugar parece que es Colindres. Y cuarto lugar la población por la calle número 4 que está ocupada por Castreña. Atentos porque va a llegar. Hace su segunda maniobra. Primera y única casi en la línea de meta. Ahí está su proel. Haciendo el remo de trincar. Y ahora Castro. Ahí llega Laredo también. Ahí ha pinchado ya su proa. Y ahora Laredo por la calle número 1. Tercero va a ser Colindres también por la calle número 3.
va a parar Colindres y ahora va a hacer el propio Castreña con la calle número 4. Ya para Castreña, un poquito más ancha que las otras tres tripulaciones. Y ahora mismo le vamos a dar los tiempos tomados en esta segunda geóloga a las cuatro tripulaciones en la tanda. Los tiempos tomados a las cuatro tripulaciones que acabamos de presenciar esta segunda geóloga sigue manteniendo, como hemos podido comprobar, a breves momentos. 30-40 segundos dará, cruzará la línea de meta, dando por finalizado su recorrido en esta 35 edición de la bandera Van Sander. La tripulación de Pontejos. Ahí tenemos a Pontejos, un aplauso para la tripulación de Pontejos, que va a finalizar su recorrido. Ya Pontejos. Ya se acercan las cuatro tripulaciones componentes de esta primera tanda. Una vez que han concluido su recorrido, la tripulación de Corintios femenino y Pontejos. Las cuatro siguientes tripulaciones, parece que ya se ha decantado ese primer puesto con la tripulación de actividad náutica de Castro Urdiales. Segundo lugar es la tripulación de Laredo. Tercera posición sería Colindres. Y cuarto la tripulación de Castreña. Ahí está el patrón pidiendo un último esfuerzo a sus meros. Tripulación de actividad náutica de Castro Urdiales. Está regateando por la calle número 2. Intentos, tres paradas y cruza actividad náutica de Castro Urdiales. Ya para Castro. A continuación viene calle número 1, la tripulación de Laredo. Ya para Laredo. Tercera posición, Colindres, calle número 3. Ahí lo tenemos ya acercándose, dos paradas más y estará adentro. Ya para Colindres. Y cerrando esta primera tanda, la tripulación de la calle número 4, Castreña. Tenemos dos paraditas más y cruzan la línea de llegada. Ya Castreña. Ya tenemos la segunda y última tanda de esta 35 edición de la bandera Van Sander en lista, en regata. Les recordamos que Pedreña está regateando por la calle número 1, Castillo está haciendo por la calle número 2, Santoña por la calle número 3 y Camargo por la calle número 4. Recordamos que una vez concluida esta tanda, daremos los tiempos oficiales general de la clasificación general y aquel que...
Bueno, ya están aquí las tripulaciones que van a dar la segunda maniobra. La primera posición la sigue manteniendo Astillero, seguido de la calle número 4 que está ocupada por Camargo. Tercera posición, aparenta por donde nos encontramos Antoña y Pedreña. Sería cuarto cerrando esta segunda y última tanda. Ahí está su patrón ya, el prueba de Astillero. Ahí ha pinchado. Ya para Astillero. La calle número 4 está ocupada por Camargo. Está haciendo lo propio. Ya para Camargo. La tercera posición parece que la va a hacer la tripulación de San Antonio. En cuarto lugar, Pedreña por la calle número 1. Ya para San Antonio. Ahí va la tripulación de Pedreña entrando. Ya para Pedreña. Ahí están las tripulaciones poniendo rumbo a la tercera y última cebolla, malizas y señores. Ahora mismo le vamos a dar los tiempos que nos hemos tomado a estas cuatro embarcaciones. Realizaba un tiempo de 9.23. Segundo lugar, la calle número 4, que está ocupada por Camargo, con un tiempo de 9.30. Atentos que ya están llegando las tripulaciones. Astillero sigue manteniendo esa primera posición casi desde las primeras paladas. Segundo sigue manteniendo también la calle número 4, que es Camargo. Tercero Santoña y cuarto Pedreña. Vemos que las cuatro tripulaciones en la última maniobra eran los tiempos bastante mejores que la tanda precedente en esa última maniobra. Atentos Astillero, que se va a proclamar ganador de esta 35 edición de la bandera Van Sander. Ya para Astillero. A continuación viene la tripulación de Camargo. Calle número 4. Ya para Camargo. Tercero va a ser Santoña al final en esta discordia. Santoña. Uy. Ya. ¿Ya qué?